¿Cómo se hace para sacar el carnet de moto? Por primera vez, sobre todo, uno sabe, no tiene idea. ¿Cómo son las charlas? ¿Uno puede ir en la moto que recién se acaba de comprar? No, bueno, un montón de detalles que hacen a la obtención de esta licencia y sobre todo por primera vez. Ahora, los aspirantes tienen un puesto móvil que recorrerá distintos puntos, lugares públicos de la ciudad con toda la información y agenda abierta. La oficina móvil itinerante que fue instalada inicialmente en la estación Belgrano brindará asesoramiento para usuarios de motos que quieran obtener su primer licencia. Otorgará turnos para charlas de concientización y otras informaciones de interés. En la ciudad, las motos representan el 38% del parque automotor. Es una de las acciones estratégicas que el intendente Emilio Jatón quiere impulsar desde lo preventivo, ¿no? Porque bueno, el uso del motovehículo, por supuesto, requiere los controles que venimos ya realizando en diferentes puntos de la ciudad de Santa Fe, pero sobre todo también hacer hincapié en lo preventivo, ¿no? En la concientización. Esta oficina, que es itinerante, como bien vos decías, para usuarios de motovehículos, sobre todo haciendo hincapié en los que van a sacar la licencia por primera vez, es decir, en los futuros conductores y conductoras. Es una oficina de asesoramiento donde se les entrega con un código QR, se puede escanear y bajar todos los requisitos para sacar la licencia de conducir, la documentación que tienen que tener para poder conducir una moto. También aquí se los va a registrar para una charla de concientización específica focalizada en motos y focalizada en lo que tiene que ver con la seguridad vial, y aquellos que la realicen van a llevarse un casco, aquellos que tengan o que estén por hacer la primera licencia de conducir, ¿no? Horarios y futuros lugares de localización de la oficina. Bueno, esta oficina va a estar recorriendo espacios públicos y edificios municipales tres días a la semana, por la mañana y por la tarde, y también los fines de semana en espacios públicos donde tenemos alta circulación de gente. Y también es con agenda abierta, que un poco lo comentaba, porque la verdad que estamos abiertos a que tanto las vecinales como las redes interbarriales nos inviten, nos convoquen a sus barrios, a sus lugares, a sus espacios, para poder también llevar la moto allí, ¿no? Así que una agenda armada por nosotros, pero también abiertas para construir con la sociedad, ¿no?